El Cementerio Norte, que está ubicado en la zona que nosotros le decimos el infiernillo. Estaba, porque ya no está más. ¿Sí? Está, mira, mira. Este es el Cerro Chenque, existe todavía, es parte cotidiana de nuestra vida todos los días en la ciudad. Y esto que ven acá abajo es el Cementerio Norte, que ya no existe. Y Comodoro se creó también con una base local de algunas personas que vivían en Sarmiento y se trasladaron a Comodoro, pero después, con el descubrimiento del petróleo, se empezó a llenar de inmigrantes, ¿no? Y algo había que hacer. Entonces, por una normativa, crea una especie de empresa conductora que había en ese momento, todavía no era municipio como tal, crea este cementerio que es el Cementerio Norte en el Infiernillo. Esta zona donde da vuelta la ruta, esa era una ruta de barro, nada más de greda, apisonada. Esta zona se la conoce como el Infiernillo porque es eso. Es decir, la otra razón por la cual se la conoce como Rivadavia es por los fuertes vientos que hay. ¿Sí? Fuertes vientos que actualmente hace que a veces los aviones no puedan aterrizar. Y haya que ir hasta la otra ciudad inmediata, entre el agua, 300 kilómetros, para poder aterrizar. ¿Y qué pasa? Cuando hay mucho viento, justo en esa zona, en el Infiernillo, se concentra y se produce como especie de remolino. Entonces, digamos que no era la mejor zona para poner un cementerio. Sin embargo, vivió varios años ese cementerio ahí. ¿Por qué hubo que...? En principio, lo que se hizo fue trasladar parte de las tumbas al cementerio este, que es el motivo de esta ponencia. Algunas se hicieron rápidamente, había que deshabitar ese lugar. ¿Por qué? Porque, como ven, de este lado está el mar y con el oleaje tiende a socavar. Y cuando se socava, se lleva la tumba, se lleva el cajón, se lleva los muertos, se lleva todo. Entonces, no era el mejor lugar para instalarlo. La otra particularidad que tenía este cementerio es que todos los enterramientos miran al mar. Sabemos que buena parte de los que están enterrados aquí pertenecían a alguna de las muchas colectividades que se instalaron en Comodoro. Portugueses, italianos, españoles, griegos, más tarde los Boers, eso es otra historia, ya se las voy a contar, pero no hoy. Los Boers, que son sudafricanos, también de distintos lugares de Europa que venían escapando de la propia guerra o buscando un lugar de trabajo más favorable, porque en Europa en la misma época había una gran hambruna. Estos enterramientos entonces tenían la peculiaridad de ser muy sencillos y miraban todos al mar, ¿sí? Como seguramente ustedes saben, todos los movimientos de migrantes de Europa tenían, digamos, como la utopía de volver. Entonces, ya que no se podía volver en esta vida, volvían, digamos, se instalaban en esta zona mirando el mar que los había traído, ¿no? Pensando que en algún momento su alma podía volver hacia ese lugar del que habían provenido. Bien. Primero por situación de derrumbes, después por los vientos, luego a partir de 1907, parte de esta área se le otorgó a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Por lo tanto, en distintos momentos, YPF fue reclamando esta tierra. Actualmente no reclama nada, porque ya sabe que ahí no se puede hacer más nada, pero en ese momento del descubrimiento del petróleo, sí. Decíamos entonces, a partir de 1944 se crean dos cementerios nuevos en Comodoro Rivadavia. Siempre existió este y nada más. Que están en kilómetro 9, para nosotros es una zona militar, hay bases militares allí. Entonces, buena parte de los militares que fallecen en la zona están enterrados allí. Y el que es hoy motivo de esta ponencia, el cementerio oeste de Comodoro Rivadavia. Este es un plano visto desde arriba, aquel es el de las calles, el de la ciudad, y esa es una foto que han tomado unos colegas desde un avión, o un helicóptero, no sé muy bien. Como verán, también hay algo acá que llama la atención, que es esta idea de la punta de flecha, que mira, si lo vemos acá en este plano, mira hacia el mar también.
Sabemos que quizás no solo era para honrar a los, a los migrantes que fallecían en Comodoro Rivadavia, sino también para recuperar parte de algunas tradiciones vinculadas a las comunidades locales, ¿sí? El Cerro Chenque, en su traducción, se lo conoce como entierro de indios, ¿sí? En realidad nadie sabe muy bien si allí se enterró algún indio. Solo encontraron algunas puntas de flechas, algunas lascas. Sí se sabe que por allí algún indio pasó, pero no sabemos muy bien si murió, pero le pusieron de nombre Cerro Chenque. Entonces, entendemos que esta estructura vendía a rendir un poco homenaje tanto a los migrantes como a los pueblos autóctonos, ¿sí? Bien, ahora sí, la que sigue. Decía, este cementerio se creó en 1944, vino a reemplazar el anterior cementerio, y hacia 1952 se dieron por finalizados todos los traslados de tumbas del cementerio norte al cementerio oeste. Bueno, ahora sí, creo que la otra. Ese es el pórtico de entrada del actual cementerio oeste. Su dimensión tiene ocupa el equivalente a 16 manzanas de 100%, es decir, de 100 metros por 100 metros. Para algunos, digamos, aquellos que empezaron a mirar el cementerio, creyeron que en realidad este cementerio había crecido a la buena de Dios, es decir, como caían las tumbas, pero nosotros sabemos que en realidad no es así. A ver la siguiente, que no me acuerdo qué está. Esta es la calle principal del cementerio. Ahora vamos a hablar un poco de esto, es decir, que forma parte del tronco de la punta de flecha que vimos antes, ¿sí? Y decimos que no fue un producto de la improvisación, porque allí uno puede encontrar, puede identificar estilos de diseño y en su emplazamiento algunas de las pautas establecidas para la construcción de cementerios que fueron propuestas por los médicos higienistas a principios del siglo XX, luego de que pasaron las pestes en la zona del Río de la Plata. Estoy hablando de la fiebre amarilla, ¿sí? Que provocó, digamos, muertes en masa. A partir de eso se establecieron normativas. Una de ellas, que es la que vimos en la imagen anterior, es la construcción de los muros, un pórtico y un muro a determinada altura. Con esto el cementerio este está cumpliendo. Pero también le fue agregando otras notas que se encuentran aquí en este recorrido de la parte central, que evocan al Art Deco, pero fundamentalmente vamos a encontrar lo que nosotros conocemos con el nombre de la transición del modernismo al racionalismo arquitectónico. Es decir, estos criterios son los que están básicamente instalados en este cementerio y reflejan parte de lo que un arquitecto famoso como fue Louis Kahn enunció sobre estos sitios de enterramiento. Es decir, que deben dar cuenta no solo de una historia, de una creencia, sino además tender a la unificación de la vida cotidiana con lo espiritual, ¿sí? Esto también se encuentra reflejado allí. Bien. Bueno, algunos de los que están acá ya visitaron el cementerio de Comodoro Rivadavia. Y vamos a hablar de lo que no está, para después hablar de lo que está, ¿sí? Y lo que no está es lo que uno encuentra en los grandes cementerios de fines del siglo XIX y principios del XX. Es decir, no tenemos una gran monumentalidad. Eso se atribuye a dos razones. Una de ellas es porque cuando se crea el cementerio en 1944, debe ajustarse al digesto municipal de construcción. Y esto es, lo que se construye acá adentro no puede tener más de dos pisos. No hay nada que tenga dos pisos. Es decir, la gente optó por cierto nivel de altura de las tumbas. Y entonces todas estas se van a ajustar a ese tipo de construcción. El otro de lo cual carece es lo que uno encuentra en los grandes cementerios. Es decir, una gran monumentalidad que se expresa en un arte escultórico, básicamente.
Otra vez, eso no va a estar acá presente porque esos cementerios que tienen ese gran arte escultórico pertenecen a fines del 19 y principios del 20. Acá estamos hablando de 1944, es decir, de mediados del siglo XX, donde ya habían avanzado otros criterios arquitectónicos. Deberíamos preguntarnos entonces por qué los del 19 y los del 20, principios del 20, sostienen semejante monumentalidad. Bueno, y ahí tiene que ver, ahí puedo decir, digamos, qué es lo que nos pasa en Argentina. Pero tanto los cementerios de Buenos Aires, como Rosario, como Córdoba, Mendoza, que se ajustan a esa época, son pensados no solamente para el presente, en donde estos cuerpos son enterrados, sino para la posteridad. Con lo cual también deberíamos preguntarnos, ¿a quién le interesa la posteridad para dejar semejante tipo de monumentos? Bueno, efectivamente, a los que les interesa, en el caso de la Argentina, son aquellos que construyeron el Estado Nacional Argentino. En nuestro caso, a partir de 1862, los personajes que construyeron la Argentina, el Estado Liberal Argentino. Estamos hablando de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Labardén, Roca, es decir, todos esos políticos que dejaron no solamente obras en la ciudad, sino también que lo trasladaron a los cementerios para dar cuenta de su propia magnificencia. Es decir, nosotros organizamos el Estado, nos merecemos un buen entierro en nuestra muerte. Este es básicamente el mensaje que transmiten. Bien, entonces ahora que explicamos esto, vamos a ver qué pasa con el cementerio de Comodoro Rivadavia. Bueno, como nacen en 1944, pone en práctica casi todos los principios higienistas. Para aquellos que les interese, estos principios higienistas los pueden, ahora voy a nombrar algunos, pero los pueden encontrar en un libro clásico ya para nosotros de María Carlota Sempe y Lidia Mabel Viera. Pero básicamente son, el cementerio tiene que tener en su estructura un eje principal arbolado para acceso peatonal. Esto es lo que nosotros estamos viendo ahora. Espacios verdes para exhibir monumentos, también los hay. Una fuerte expresión simbólica, Sempe, Viera, Marta Baldini, van a decir una fuerte expresión simbólica masónica. Bueno, porque están escribiendo desde La Plata, donde se considera, digamos, la ciudad de La Plata como un lugar donde decidieron vivir y morir ciertas logias masónicas. Entonces, uno camina entre las tumbas y puede reconocer ciertos símbolos. Esto no ocurre en Comodoro Rivadavia. Ocurre en algunos cementerios más al sur, como cementerio de Río Gallegos, pero no en Comodoro Rivadavia. Deberíamos decir, en Comodoro se trata de un cementerio moderno. Bueno, la otra característica que añaden para pensar en los higienistas es que hay existencia de calles principales y calles secundarias. Aquí también lo hay. De algún modo, lo que está ocurriendo es que nuestro cementerio expresa la historia social y la simbología de Comodoro Rivadavia, las creencias de la comunidad y por ello mismo también se va transformando. Pero además, ahora lo vamos a ver cuando pasemos más imágenes, la idea de que el cementerio se transforma, los que organizaron, digamos, la élite local que decidió ocupar la parte central del cementerio de Comodoro Rivadavia, pensó también en la posteridad, pero de otro modo. No en la magnificencia, como podrían ser las grandes esculturas en Recoleta, sino en algo más práctico. Hagamos un enterramiento, una tumba o un mausoleo que nosotros utilizamos en ese momento, pero que también los parientes con el correr del tiempo puedan agrandar. Ahora vamos a ver en alguna de las imágenes. Decíamos entonces, hay escasa presencia de arte escultórico o está incluido o empotrado en el mismo. Bueno, esa es otra de las calles laterales de parte de la calle central, pero un poquito más adelante. Ahí estamos yendo, ahí están las características del racionalismo que vamos a hablar ahora. Es decir, no hay grandes esculturas y cuando las hay están como empotradas dentro del mismo monumento, dentro del mausoleo, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, volvemos otra vez a las características de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es una ciudad básicamente industrial, por lo tanto había, y sigue habiendo aún en la zona, mayor cantidad de ingenieros o maestros mayor de obras que arquitectos, que son aquellos que le ponen la nota más estética, ¿sí?
Entonces, entendemos que lo que ocurrió fue que primó estos criterios del racionalismo antes que los de otras corrientes estéticas. Ya voy. Como bien dice allí, hay simplicidad de formas, porque responde a la premisa que indica que la forma sigue la función, y por eso actualmente los mausoleos están siendo agrandados, es decir, no cambia la forma, sino que le agrega más pedazos para adelante, ¿sí? Y tampoco desarticula ese tipo de tumbas. Bueno, ahí sí, ¿por qué no hay tampoco más esculturas? Porque no había una tradición escultórica en la época en Comodoro Rivadavia. Y si lo poco que hay, algo vamos a mostrar ahora, había que encargarlo a las ciudades cercanas. Esto es Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata o Buenos Aires. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que poder tener una tumba en donde lucir una escultura significa mucha, pero mucha plata. Y eran una elite local, pero no tan adinerada, ¿sí? Bueno, el pórtico, bueno, racionalismo arquitectónico. Parte de lo que está allí recurre a la simplicidad de la forma, responde a la premisa la forma sigue la función, está centrado en las simetrías de las formas clásicas para poder pensar en la funcionalidad. Hay algunas influencias del neoclásico cuando recurre a frontones triangulares y algunos aspectos geométricos. Estas características, ahí están, las formas rectas, estas son las primeras, tumbas que encontramos, que son tumbas familiares. Como verán, lo que prima acá es la línea recta, el vidrio y el metal. El cemento, ¿por qué? Bueno, esto no nos pasa, aunque hay un tipo de estructura similar en Puerto Madryn, pero en Comodoro Rivadavia sí se puede, decía yo hace un rato, es una ciudad industrial, hay mucho cemento para recurrir, hay mucho metal y hay mucho vidrio. Hay menos mármol o menos granito, pero lo hay. En otra parte de la provincia, como es el cementerio de Puerto Madryn, allí no hay tumba que no tenga mármol o que no tenga granito. Esto tampoco nos pasa acá. Básicamente es cemento. Una más, sí. Allí se ven otra vez las líneas rectas, hay poco recurso de la curvatura o del círculo, ¿sí? Y todas estas que nosotros estamos viendo pertenecen a familias reconocidas en Comodoro Rivadavia como los Milkovic, los Sotos, los Suárez Bretal, los Cereceda, la familia Alamat, los Sartorio, la familia Kank, una familia muy vinculada a la industria automotriz, no de autos comunes, sino de autos para trabajar en el campo, de maquinarias pesadas, ¿sí? De Sousa Ignacio, la familia Sonsona, la de Perro, Pedro Barros Ciber, que es el único que tiene un angelito chiquito en la parte más alta de la tumba. Una más. Bueno, y ahí el otro gran, este es el mausoleo de la familia Rodríguez Bascuñán. Otra vez las líneas rectas, y acá tenemos el otro ángel, pero es un ángel que está empotrado en la puerta. Nadie ha reconocido, no hemos encontrado a nadie que reconociera autoría local, por lo cual presumimos que esto fue comprado en Buenos Aires, básicamente, por el tipo de trabajo que tiene, ¿sí? Bueno. Por lo que sabemos entonces, este cementerio respetó las normativas de la ciudad. Tiene prevalencia de formas rígidas, líneas rectas y un uso extenso del concreto, ¿sí? del cemento. Lo simbólico aparece en estos mausoleos asociado a imágenes de uso común en la Iglesia Católica, como cruces, aureolas brillantes o rayos, que también aparece. Hay algo también trabajado en bronce que aparece en las placas
de cada una de las tumbas, pero también por la dimensión y los dibujos que se repiten, no están hechos en Comodoro Rivadavia, esas se encargaron y se pusieron después. Estoy hablando de 1944 y podríamos extender ese periodo hasta 1970, cuando se instala la primera marmolería, que empiezan a traer también placas que son más o menos todas iguales, que se colocan, como en este caso la de la familia Rodríguez Bascuñán, en la puerta del mausoleo. Esto es lo que les decía de, esta se trata de la familia La Feuillade, también una familia reconocida. Esta es un mausoleo que ha sido renovado, ¿sí? Que tiene para atrás hacia las familias más antiguas. Y algunas de las tumbas que vemos nosotros acá más adelante no están ocupadas, ¿sí? Hay solo algunas que están ocupadas. Es decir, cuando se pensó la extensión, se pensó para quien venga después en la familia. Pero esto pertenecía a esta corriente arquitectónica del racionalismo, por eso pueden hacerlo. De este tipo hay varias que estuvieron o que entraron en la remodelación. Bueno, en la línea de los higienistas también se instalaron, casi todos los espacios están parquizados. Esto resulta un mérito muy grande para Comodoro Rivadavia, porque cuesta mucho parquizar. No en términos de dinero, sino de que el pasto crezca en la zona, ¿no? Es una zona bastante desértica, muy maltratada por el viento, ¿sí? Decimos entonces, ya para cerrar, que lo funcional y lo estético se reúnen en este espacio para recordar que la vida y el bullicio están del otro lado de los paredones, ¿sí? Una más tenemos. Ahí está. Les dejo el angelito de muchas gracias.